Truth Seekers. ¿Cómo están? Otro día hermoso, a pesar de que, bueno, hoy no tengo sol por este lado, por acá, por Canadá, pero todavía sigo con esa idea de que no prefiero estar en otro lugar, sino en la maravillosa galería de arte de Madregalla y absorbiendo el prana, estando en su alrededor, ese contacto sabroso. Espero que, bueno, aquellos que estén en América Latina, estén en Europa, que estén en Estados Unidos, en otros lados, oye, disfruten del clima, que está sabroso y bastante ahí, buena vibra, puro amor. Me gustaría de hablarles acerca de la relación que hay entre el UFO con la religión. Pero estas son verdades que son demasiado profundas. Le digo eso así de una vez porque la cosa va a estar como que van a alzar las cejas, como la roca de Dwayne Johnson, ¿ya? Entonces, bueno, posca ahí, la cosa va a estar dura, pero primero lo primero, vamos a respirar, absorbe la energía, la palabra cierta, un pelícano. Absorber la frecuencia, a elevar la frecuencia. Perdón, el pelícano me dejó como que wow. A elevar la vibración. ¿Qué otra cosa estamos haciendo, True Seekers? Sabroso. Absorber ese prana. True Seekers. También les deseo paz, amor, buena salud, pasar un buen día, bien sabroso, full de vitamina D, con el sol. A pesar de que ahorita no esté asoleado, más tarde tal vez sí. No, mentira, es que llueva más tarde, pero no me lío. Bueno, lo que vengo diciendo, estas verdades son demasiado duras y no todo el mundo lo va a poder tomar, así que dele like si soportas la verdad, si te gusta la verdad, estás apoyando la verdad, ahí le voy con todo. La relación entre los ovnis, los alienígenas, la religión, los grandes maestros, los selles, ¿usted alguna vez se ha preguntado el por qué Jesucristo, después de que resucitó, no volvió a morir, no llegaron a ver otra lápida de Jesucristo? También caracteres, también personajes muy muy famosos a través de la Biblia, como Enoch, como bueno, también, bueno, No de la Biblia tampoco, sino, bueno, no solamente, pero también que si los egipcios o en el Gita, ¿verdad? Tienen reconocido que, por ejemplo, en India,
valoran todas las lápidas que tienen de sus gurús y selles, ¿verdad? Y también decían que si Shiva existió, ¿verdad? Que es como el dios de ellos. También pudo haber tenido una lápida, pero esa lápida nunca apareció. O sea, al fin y al cabo, tienen ese dicho de que fueron llevados, ¿no? Los alienígenas se los llevaron. Está esa hipótesis. Pero ¿qué es lo que pasa, True Seekers? Que, ok, porque, o sea, puede ser fácilmente criticado, ¿cómo es? Criticado, pues, porque no hay pruebas de eso. Y en ese tiempo, o sea, ¿cómo pueden hacer pruebas contundentes, sino por pura escritura, ¿no? Porque en ese tiempo había solamente la tecnología era básicamente no tan avanzada que se diga, sino para los alienígenas, ¿no? Por cierto. Después de que ciertos santos, gurús, seyes, personas que llegaron a, pues, elegidos, pues, que llegaron a tener ese nivel, ¿verdad? De grandiosidad, de autenticidad, ese nivel que pudieron. Ese nivel de poder que ellos tenían para poder cambiar un mundo entero, así sea persona por persona, tenían esa, como quien dice en la Biblia, como quien dice en la Gita, ¿verdad? Como dice en la Torá, la Corán, o el Lotus, ¿verdad? De los budismos, del budismo, el libro del budismo. Todos tienen algo en común. Todos llegan, suben a los cielos, ¿verdad? Suben a los cielos estando vivos. Dice en la Biblia, ¿verdad? Estoy claro que en la Génesis. En la Génesis llega el relato de cómo se llevaron a Enoch, ¿verdad? Se llevaron a Enoch con estos ángeles que se llamaban Querabim, Orfanim. Y el Serafín, que era el ángel directo de los ángeles directos de Dios, ¿no? Como tal. Los Orfanim como tal se movían como vehículos. Describían estas entidades como si fueran vehículos. Y había un ángel adentro que lo operaba y entre otros. Pero al fin y al cabo se llevaban a los santos a los cielos estando vivos. Por eso es que no hay ninguna lápida alrededor del mundo ni nada ni nada por el estilo. O sea, yo puedo decir, son hipótesis, porque no hay pruebas contundentes de eso. Aparte de los testimonios que tenían otros testigos, ¿verdad? De antes. Esos que hacían las escrituras, los santos que seguían a estos reyes judíos, a estos gurús, a estos seyes, a estos seres superiores, ¿no?
Y son cosas que uno dice, mira, hey, está predicho por escrituras egipcias que, bueno, por ejemplo, los Anunnaki vienen de vez en cuando, cada ciertos años, ¿no? Creo que 500 años, algo así, 1000 años, cada milenio, cada 2 milenios, y así. ¿Para qué sería? ¿Sería para hacer cambios, verdad? En la tierra, o no solo eso, sino llevarse a aquellos elegidos. O sea, una relación ahí, una hipótesis que puede ser verdad. Pues, la verdad, bueno, no, mucha gente no sabría, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se explica que los santos, los gurús, los seyes, verdad? Por ejemplo, el dios Shiva, nunca llegaron a ver una lápida en ningún lado. Ya tienen predicho, están diciendo que se los pudieron haber llevado con los alienígenas, se los pudieron haber llevado, pues. Ah, y también está escrito en la guita que Shiva, por ejemplo, había nacido, pues, se había nacido a sí mismo. No, 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 nunca tuvo padres, es lo que quiero decir. Quién quita que más bien los alienígenas se lo pudieron haber, lo habían traído, ¿eh? Lo habían traído a la Tierra. Haz tu misión, ¿verdad? Le dicen así. Haz tu misión y te venimos a buscar después de que hayas cumplido tu misión. Y la misión de Shiva, por ejemplo, era enseñar. Era enseñar a hacer el trabajo de un gurú, de un gurú, ¿verdad? Y a pesar, bueno, a pesar de no ser rico, ¿verdad? Era muy poderoso. Al igual que Enoch. Al igual que. Al igual que Jacob. Al igual que Jesucristo. Igual que muchos seres allá afuera que llegaron a avanzar a tanto nivel, buscando la verdad, truth seekers, buscando la verdad y avanzando, ¿verdad? A través del conocimiento, a través de la sabiduría que se conseguía, ¿verdad? O sea, un nivel incambiable, ¿no? Porque después de saber ciertas cosas, la persona tiende a cambiar. Como quien dice, cuando espiritualmente abres los 7 chakras, ¿verdad? Empiezas a cambiar, ¿no? A cambiar no solamente la forma de ver las cosas, sino la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de. Los 5 sentidos implementan, incrementan 10 veces, ¿no? O 100 veces. Ay, truth seekers. Que les quiero decir, primero acéptense ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes mismos tal cual como son ustedes, como llegaron a la tierra, y empezar a cumplir su propósito. Ya me pueden ver a mí, ¿eh? Yo cumplo, ¿ves? 100% aceptado, ¿verdad? Acepto a mí mismo un 100%. La gente, coño, me dice, verga, estás como peludo. Yo me acepto a sí mismo tal cual. O habrá gente que dice, coño, estás
te ves muy joven a pesar de la edad que tengo. Y yo, oye, muy amable, muchas gracias. Pero, como les vengo diciendo, True Seekers, empezar a desarrollarse espiritualmente equivale a un cambio no solamente físico, sino emocional, mental. Corporal, ¿verdad? Espiritual, eso, mira, es la base, es nuestra esencia. Nuestro espíritu es nuestra esencia. Con el simple hecho de reconocernos a nosotros mismos como seres multidimensionales, viviendo la experiencia, o sea, sí, viviendo la experiencia de un ser humano. Hay muchísimo ahí que viene solo. Hey. La cosa está buena, True Seekers. Los gurús y los seyes están prediciendo, ¿verdad? Y yo también lo vi. También lo he visto astralmente. Que en 24 meses, True Seekers, van a empezar a venir los ovnis, van a empezar a venir los alienígenas, bastantes de ellos, van a empezar a buscar gente. Pero no solamente eso, sino antes de eso, los seres inorgánicos van a buscar de hacer un ¿cómo es? Un paro, ¿no? Van a buscar una distracción, van a hacer una distracción, el cual va a proveer bastante misinformación con respecto a los alienígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Dice que los alienígenas no existen, primero que todo. Pero ya que se está descubriendo que ya existen y que están entre nosotros, ¿ya? Están empezando con eso de que los alienígenas son malvados, ¿qué tal? Y van a hacer un acto de que hay una guerra entre nosotros y ellos, para crear ese miedo entre nosotros, nuestros hermanos y hermanas. Si ustedes creen que hay que nada más preocuparse de los alienígenas, tienen bastante más que viene. Hay mucho más que viene por ahí. True Seekers. Entonces, como les vengo diciendo, True Seekers, va a haber un acto, ¿verdad? La cual va a haber guerras, va a haber mucha gente con miedo, va a haber actos de violencia y entre otros. Solamente para poner una careta, ¿no? Ante lo que son las cosas de verdad. Y ya lo que están viviendo el apocalipsis, que en el término griego significa apocalipsis, quiere decir el levantado del velo. La gente se está dando cuenta fácil y ve a través de la mentira rapidito. Y más bien, mucha gente está pendiente de, oye, mira, vamos a conocer los alienígenas, ya tienen esa curiosidad desarrollada.
Y qué quiero decir con esto, que eso va a ayudar bastante a facilitar la bienvenida de los alienígenas a la Tierra. La verdadera llegada de los alienígenas a la Tierra. Y bueno, eso está rudo, yo. Eso está bastante rudo. Y yo como que voy a escribir un libro de eso también. Porque eso está muy, muy interesante. Aquí le dejo un libro, ¿verdad? La cual está en el link abajo. Se lo dejo ahí con acceso libre, pues porque primero yo pienso que la salud, lo que es la salud, la educación y nivel espiritual deberían de ser gratis, así pienso yo. Entonces, bueno, ahí tienen el libro, ¿verdad? Que habla sobre esos tres. Ingeniería interna, escrito por Níger Esteve Novoa, mi persona. Una forma de vivir con magia. Vivir a base de amor y no de miedo. Pues porque así nosotros elevamos la frecuencia, elevamos la vibración, ¿verdad? Elevamos la energía. Así mismo, True Seekers. Bueno, como les vengo diciendo, True Seekers, la cosa está buena. Espero les haya gustado. Y que pasen un buen día. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao.